Horrorosas, ¿eh? Bueno, menos mamá, que siempre sale bien. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todas, cumpleaños feliz. Bueno, mamá, ¿cuándo vas a empezar a mentir con la edad, eh? Yo ya lo hago. Bastante trabajo me ha costado llegar hasta aquí como para empezar a quitarme años. Di que sí, además estás estupenda. Porque soy feliz. ¿Será el amor? ¿Has ligado? Bueno, no es exactamente un ligue. Estoy enamorada. ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Caray! Esperad, esperad. Tenéis que saber algo. Es más joven que yo. Mucho. Hay algo más. Ahora mismo lo veréis. Bueno, seguro que está como un quesito. Chicas, os presento a Eliska. Pero ella es... Sí. Es lo que me faltaba por decir. Eliska, estas son mis hijas. Jimena, Elvira y Sol. Como las mujeres del CID, bueno, fue una idea de mi ex, que es un intelectual. Venga, chicas, daros un beso, ¿no? ¿Qué tal? Mi regalo. Gracias. Regalo. Eliska es checa. La fantasía de Schubert. Qué edición tan bonita. ¿Te atreves? Eliska es una estupenda pianista. Esta es una de nuestras piezas favoritas. ¿Nos sentáis? Vamos por el segundo movimiento. Yo no tengo nada contra los gays y las lesbianas, de verdad. Pero a su edad ya podía sentar un poco la cabeza, coño. Que es nuestra madre. Y hasta tiene un nieto. Mira, antes estaba más sola que la una. Déjala, que haga lo que le dé la gana. No, uno no puede hacer siempre lo que le dé la gana. Lo que pasa es que mamá es una egoísta que solo piensa en ella misma. Claro. ¿A ti por qué te molesta esto tanto? No sé, yo soy así. No paso de todo como tú.
¿Y a ti qué? ¿También te da lo mismo? A mí me está dando una taquicardia. Creo que me va a dar un ataque. Ay, no seas histérica. Nadie se muere porque su madre se haga lesbiana. Sol, no hace falta que lo digas así. Es que es muy fuerte, ¿no? Pues sí, es muy fuerte. Y además esta chica tiene nuestra edad. Que es muy sosita, ¿no? Aunque fuese la mujer perfecta. Lo demencial es que mamá a estas alturas decida que le gustan las mujeres. Ah, no. Para mí eso es de lo más normal, ¿eh? Pero si hoy en día todo el mundo es bisexual. Mirad los perros. Vale, vale, Sol. Ya sabemos que a ti en la cama todo te da igual, pero a mamá no. A mamá siempre le han gustado los hombres. Eso es la lesbiana esa extranjera que habrá sabido cómo ligársela. Pues imagínate, un día, tocando el piano, se le escaparían los deditos por aquí... ¿Me podéis decir por qué me pasa a mí esto con lo que me afecta a mí todo y lo complicada que es mi relación con mamá? Ay, esa es histérica. Eso. Vale. Esto ha sido un shock terrible. Pero somos adultas y podemos controlarlo. Porque mamá es mamá, nosotras somos nosotras, yo soy yo. Y a partir de ahora, un solo propósito. Asumirlo. 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 Mi madre es lesbiana, mi madre es lesbiana, mi madre es lesbiana. No puedo. No puedo, llevo toda la noche sin pegar ojo intentando asumirlo y cada vez que lo digo me pongo mala. ¿Qué es lo que te da tanto miedo? Pues que igual esto de mi madre tiene que ver conmigo. O sea, que a mí con los tíos me va fatal, ¿no? Y también es que yo les exijo demasiado, pero... Y si en el fondo, lo que pasa es que los hombres no son lo mío. A mí también me gustan las mujeres. Bueno, ya hemos visto que tu sexualidad viene marcada por el vínculo simbiótico con tu madre. Una mujer fuerte, dominante, hiperprotectora. Entonces soy lesbiana. En absoluto. A ti, en el fondo, te gustan los hombres muy hombres. Pero te dan miedo. Casi todo te da miedo. No crees en ti misma. Mira este pez. ¿Cuál? Este. Es un cíclido joya. Fíjate. Todos se apartan, ¿lo ves? Cree en sí mismo y los demás la respetan. Pero es que yo no vivo en una pecera. Mi vida es mucho peor. No tengo dinero, no tengo tiempo para dedicarme a escribir, no tengo autoestima y ahora tampoco tengo identidad sexual. Yo me cambiaba por tu pez. Vamos por partes, Elvira. Si tu vida no te gusta, ¿por qué no la cambias? Piensa, ¿qué puedes hacer? Operarme las tetas. Igual si las tuviera más pequeñas, tendría más seguridad en mí misma. No se trata de eso. Tú quieres dedicarte a escribir, ¿no? Y odias esa editorial en la que trabajas. Bien. ¿Por qué no la dejas? Pues porque necesito ganarme la vida. Recurre a tu madre. No tiene ya dinero, no te quiere. Ernesto, llevo años contigo intentando convertirme en una persona autónoma. ¿Ahora le tengo que pedir a mi madre que me mantenga? No te equivoques, Elvira. Pedir dinero a tu madre es un acto de afirmación personal. De esta manera le estás diciendo, dame alas, yo también quiero crear. Además, ese dinero solo sería un adelanto. Una vez que hayas triunfado, se lo devuelves. ¿Y si nunca triunfo? Ese problema lo abordaremos en una próxima sesión. Es la hora. ¿Algo? ¿Tanto se me nota? Que tengo unas ojeras espantosas, ¿no? No, no es para tanto. No, sí es normal. Si es que no he pegado ojo en toda la noche. Porque ayer mi madre me dijo que era lesbiana y claro, pues del shock. El jefe te está esperando, ¿eh? Venga, que tenemos que irnos. Quería darte una cosa. No, ahora no, que vamos a una comida. ¿Eh? Era importante. Tengo una sorpresa cojonuda. ¿A qué no sabes con quién hemos quedado? El último premio de novela. ¿Miguel Bonza? Ajá.
Parece ser que quiere publicar con nosotros. O sea que intenta ser amable con él. Halágale un poquito, vamos, hacer esas cosas que hacen las chicas cuando se interesa. Si firma, salimos del hoyo. Ya. Llevo 4 años trabajando contigo y siempre estamos a punto de salir del hoyo. La cosa está peor que nunca. Imagínate que este mes solo puedo pagaros la mitad del sueldo. ¿Qué? Oye, o eso o cierro el chiringuito, te lo juro. Entiendo que te cabres, pero es que esto es así. Sí, tú sabes lo que yo te valoro. Solo te pido que aguantes el tirón. ¿Eh? Venga. Ah, otra cosa. En el restaurante, mira los precios y pide barato, sin que se note. Es que no está el presupuesto para alegrías. Pues de primero angulas y de segundo angulas también. Es que estoy siguiendo un régimen a base de angulas alternando con marisco. ¿Te apuntas? No, gracias. Para mí, entrecot. Pero me tienes que pasar ese régimen. Aquí tienen un Rioja bastante decente. Un vino de la casa, no. No. El Viñardanz de Gran Reserva, una botella. Oye, que no hace falta que pidáis nada especial. ¿Te aprovecha, no ves que mi jefe ha venido a hacerte la pelota? El vinito siempre me saca los colores. Miguel... He leído tus cuentos y son sencillamente fantásticos. Gracias. Pero no sé, los he escrito hace mucho tiempo y me gustaría darles una vuelta. Yo los veo redondos, ¿eh? Redondos, cuadrados, te voy a decir cualquier cosa con tal de que firmes con el cuanto antes. Oye, Elvina, ¿y a ti qué te han parecido? Pues no me los he leído. Fallo mío. Sí, se me olvidó pasárselos. Sí, pero Elvira es una gran admiradora de tu obra, ¿verdad? Pues puedes decir lo que quieras, que prometo no echarme a llorar. Me encantaría decir algo, ¿de verdad? Pero como no me he leído ni una sola de tus novelas... Bueno, pues tampoco pasa nada. Afortunadamente no son de lectura obligatoria. Pero no tienes que disimular. Es muy normal que te sientas ofendido, que decirte humillado. Y uno tiene mucho ego cuando el éxito le llega así de la noche a la mañana, ¿no? Es normal. ¿Por qué me pegas, Bernardo? ¿Qué estoy haciendo mal? Oye, ¿a ti qué te pasa conmigo? No sé, ¿tienes algo contra mí? Estoy un poquito pasada de rosca igual. Pero no es... Es... Mi madre ayer me dice que es lesbiana. Y hoy viene este y me dice que a final de mes me va a pagar la mitad. Y mi psiquiatra, o sea, mi psicólogo, me... ¿Por qué te estoy contando esto? Porque no he dormido y me he tomado una pastilla. Y me perdonas un momento, me voy al barrio. Te aseguro que no siempre es así. La que está cayendo. ¿Te acercamos a algún sitio? No, gracias. Vivo aquí al lado, voy andando. Oye, me alegro mucho de que publiques con nosotros, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Bueno, hala, vamos. Hasta luego. Oye, yo voy andando también, ¿eh? Quería decirte una cosa. He leído todo lo que has escrito. El libro de poemas. Lo primero que publicaste también. Me ha gustado muchísimo. ¿Sí? Elvira, qué sorpresa. ¿Pasas? Sí. Tu madre está enseñando. Yo casi que vengo en otro momento. No, ven, por favor. Cocina algo que va a gustarte. Mi cosino Bats.
¿Perdona? Bats. Es una plata de tierra mía. Y lleva patata y calabozo. No, calabaza. Calabacín. Calabocín. Calabocín. Pues, pruébalo. Cómelo. Es bien, ¿verdad? Pues te pongo un poco en tarrina y lo llevas contigo. No, 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 de verdad, no, no hace falta, ¿eh? Tú ponle. Cuando mi hija dice no, es que quiere decir que sí, pero no se atreve. Hola, cariño. Hola. Estaba un muy buen ensayo, Sofía. No, no tanto. Lo escuchas y luego me dices. Te ha dicho Eliska que estoy preparando un concierto. No, qué bien. Tengo que ir al banco antes que cierren, pero has olvidado de firmar. Como ves, se ha empeñado en organizarme la vida. Y lo peor es que lo va a conseguir. De nada. Ahí te he preparado. Y no pongas azúcar. Cuando yo no estoy, tú vigilas. Venga, fuera de aquí. Tirana. ¿Lo tomamos en el salón? Joder, inútil esto de nada. Está sol. Revolviendo como siempre. Elvira, me gustaría hablar contigo sobre todo esto que está pasando últimamente. Lo de Eliska y yo. Supongo que se te debe hacer muy raro. No, no, no. Sí, no, no, sí, 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 yo soy la primera sorprendida. Nunca imaginé que fuera a pasarme una cosa así. No sé. Se fue dando de una forma natural. Ella estaba sola aquí, nos hicimos amigas. Se quedó a dormir varias veces y una noche... No hace falta que me cuentes detalles. ¿Te sienta mal hablar de esto? No, no, estoy mal, pero no es por tu culpa. ¿Qué te pasa? Mamá, ¿puedes venir a ayudarme, por favor? Puedo, puedo. Hola, Sol. Que no encuentro las botas de plataforma. Que me las quiero poner para la actuación de esta noche. ¿Tú sabes dónde están? No tengo ni idea, hija. Como Eliska ha instalado aquí su estudio, igual ha ordenado el armario. No me hace gracia que revuelvan entre mis cosas. Bueno, pues ¿por qué no te las llevas a tu casa de una vez? Y ordena todo esto. Va. Ay, esta Sol a veces es como una niña pequeña. Perdona, hija. ¿Qué querías decirme? Tengo que pedirte una cosa, pero no sé cómo hacerlo. Pero quiero hacerlo porque tengo que confiar en mí misma. Así que voy a decirte lo que necesito, sin dudas, sin vacilaciones, sin... Voy a ser un pez joya. Un pez joya. Va. Dime lo que sea. ¿Ahora? Sí. Sí. Necesito dinero, necesito que me prestes dinero. Lo que puedas para poder dejar la editorial y dedicarme a escribir. 3, 2 millones. Mi vida, yo te prestaría 3, 2 millones o 17 para que te pudieras dedicar a tu libro. Pero es que no los tengo. ¿No? No. Tenía unos ahorros, pero Eliska los necesitaba y se los he dado. ¿Eliska? Sí. Verás, pasa con muchas becas. O devuelves el dinero que han invertido en ti o regresas a tu país. Lo hacen para evitar la fuga de cerebros, quedarse sin artistas. En fin. Y lo del Pinar del abuelo lo habías vendido, ¿no? Sí, pero también necesito ese dinero. Han sido unos cursos carísimos. Oye, mamá. Lo siento, Elvira. No, no, de verdad que es importante. Piensa, ¿dónde pueden estar las botas? Yo qué sé, hija mía. Igual Eliska las ha tirado, eran del año de la polca. Bueno, yo me tengo que ir. Elvira. Sí. No te dejes el pastel de Eliska. Lo ha hecho con mucho cariño.
Bueno, hija, ya podemos irnos. ¿Mis gafas? Oye, papá, ¿sabes que al concierto de Sol irá mamá? Me imagino. Los padres solemos hacer estos sacrificios por los hijos. Ya. Es que igual no va sola. Igual va acompañada por una persona, una mujer, una chica que se llama Eliska. Ya, su novia. ¿Lo sabías? Me la presentó el otro día. Cenamos juntos en un restaurante italiano que, por cierto, estaba muy bien. ¿Y no te... nada? Pues no sé, la verdad. ¿Qué quieres decir? Que si no te impresiona, si no te afecta, si no te extraña que a mamá le gusten las mujeres. Bueno, extraño. El lesbianismo es una práctica sexual muy documentada. ¿Tú no has leído los versos de Safo? Aunque están muy mal traducidos. Porque el amor de Safo no es tanto amor hacia las mujeres como amor hacia la belleza que representa lo femenino. Aquí está. Yo amo la abrosina. La abrosina. ¿Cómo traducirlo? Delicadeza, esplendor. Gracia. Lujo. Qué versos, ¿verdad? Los has leído, ¿no? Sí. ¿Recuerdas aquel otro? Ciñe con amables coronas tus rizos, juntando con tus suaves manos coronas de anís. Primera vez que lo tocamos en público y a mí me gustaría dedicárselo a mi familia porque ha venido a verme. Especialmente a mi vieja, que es la tía más enrollada del mundo. ¡Un aplauso para ella! Tener que aguantar este numerito. ¿Qué quieres decir? Mira, ya es bastante fuerte que mi suegra se haga lesbiana. Raúl. Pero que encima lo publiquéis a los cuatro vientos, lo único que me falta es que se enteren en mi despacho. Bueno, ¿y a ti qué más te da? Si siempre has dicho que son unos gilipollas. Desde luego, Jimena, tú, cuando no quieres entender... Benja, nos vamos. Hala, que te lo pases bien ahí haciéndote la moderna. ¡Mamá! Thank you.
sentado tan mal? Por nada. Me encanta que se aire en mis costumbres sexuales delante de cientos de personas. Y con tanta gracia. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha molestado a ella? ¿Es una lesbiana oculta o...? Mira. Ya hablaremos. Adiós. Necesito una copa. ¿Habéis visto cómo se ha puesto Manuel? Eres increíble, Sol. Después del pollo que has montado y todavía te extrañas. Mira, tía, a la vida hay que echarle un poco de cachondeo. Pues a mamá tu cachondeo le ha sentado como un tiro. Y al resto ni te cuento. Eliska tenía una cara. Bueno, pues si la mosquita muerta se ha mosqueado, que se joda. A mí lo que me revienta es que mamá pierda el culo por ella. ¿Y? Ponme algo fuerte. Están enamoradas, ¿no te parecía tan estupendo? Bueno, mamá está enamorada, pero Eliska no, no sé. ¿Qué dices? Pues que como ahora le ha sacado toda la pasta, igual la deja tirada. ¿Qué? ¿Qué pasta? La de la beca de Eliska. Una beca carísima. Y mamá le ha dado un montón de millones y lo del Pinar del abuelo. ¿No jodas? Me lo ha contado ella. Está sin un duro. No me lo puedo creer. O sea que solo está con mamá para sacarle la pasta. Claro. Él es que es joven y mona. Y se enrolla con una que le saca 20 tacos. ¿Para qué? Y además es extranjera y música. Seguro que busca que mamá la enchufe. Pobre mamá. Aquí no falta aire. ¿Dónde vamos? Entonces estamos de acuerdo, ¿no? En que hay que hacer algo. Sí, sí. Bien, pues yo tengo un plan. Mamá siempre ha sido muy orgullosa. Si Eliska le pone los cuernos, jamás se lo perdonará. ¿Pero qué quieres? ¿Que Eliska se enrolle con otra? Hombre, no es tan difícil. La tía es joven, está buena. La carne llama a la carne. Oye, que eso es horrible, que no. Que seríamos unas víboras, unas malas personas. ¿Brujas? Corta el rollo, Elvis. Estamos pensando en el bien de mamá. Yo solo veo un problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Buscar a una lesbiana para que seduzca a la novia de nuestra madre? Ah, no. Elvira. No. Yo y no, Sol. Pensando que le dejo por otro hombre. Se niega a creer que esté con una tía. Hay gente que no quiere ver lo que no le gusta. Hola. ¿Te apetece una copa? Es que yo no soy... ¿La quieres a morro o en vaso? En vaso. ¿Por ti? Nunca te había visto por aquí. Es que no vengo mucho. Oye, ¿tú tienes novia? No. ¿Tú? No, yo no, pero mi madre sí. ¡Qué éxito tienes! ¿Tú
disfruta, hermanita. ¿Estás celosa de ti? No te pases, Sol. A ver. ¿Estás muy bien? Bueno, ¿qué? ¿Qué? Hay una tía en la barra con el pelo corto. Miradla, pero que no se os note. Me está tirando los tejos. ¿A mí? ¿Sí? Bueno, a mí y a todas. Uy, perfecto. Traemos a Liska y se la presentamos. Tía, pero si parece un hombre. A lo mejor eso le gusta a Liska. Mira, si a la chica le gustasen los tíos, ¿no le gustaría a mamá? Mira, si encima nos ponemos exigentes... Yo ya dije que esto era una locura total, pero no me hicisteis caso y ahora yo me siento como una mierda y como me entre otra tía... No sé, igual me da una crisis. Oye, esto es de parte de la rubia del fondo. Si prefieres otra cosa, te doy el cambio. Gracias. Lo haré yo. ¿Qué harás qué? Ligarme a la novia de mamá. ¿Qué? No digas bobadas. Tía, soy ideal. Hasta me parezco mamá. ¿Qué? ¿No? Venga, y no me diréis que no tengo éxito entre las tías. Venga, vosotros confiad en mí. ¿No te oí levantarte? Porque no quería despertar a ti. A jak je to dneska sluší? Moc. Já tě mám hrozně ráda, jsem strašně šťastná, že jsme spolu. Sí. Y yo te voy a hacer unas tostadas con aceite que te vas a chupar los dedos. Hola, cielo. Oye, disculpa que vengamos así, sin avisar. Pero es que hacía un día tan bonito. Que es una pena quedarse en casa. Y como mamá está todo el día ensayando... Pues te hemos preparado un plan estupendo. Hola. ¿De qué va la cosa? Hola, mamá. Hola. No puedo. Qué fuerte. Hola, mamá. Pues nada, que venimos a secuestrar a Liska. Sí, nos la llevamos a dar un paseo a mi club. Qué cosa más rara. Nunca os había visto así, en plan mujercitas. ¿Tú también vas al club? Sí, con mamá. ¡Qué envidia! Y es domingo. Yo también me apunto a la excursión. Pero, mamá, ¿y tu piano? ¿No vas a ensayar? El piano seguirá aquí cuando vuelva. Y este milagro puede que no se repita. En un minuto listas. ¿Me acompañas? ¿Quieres una tostada? Vale, como te digo. O comemos en el club. Yo lo sabía. Lo sabía. Pero bueno. La fastidiamos, ¿eh? Es que estas dos están en plan lapa total. Bueno, está claro que este plan demencial no funciona, hay que dejarlo. Pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Es que os vais a rendir? Sol, ¿qué quieres? ¿Ligarte a Liska delante de mamá? Hombre, es que no la vamos a tener encima todo el tiempo. Alquilemos unas bicicletas y la dejamos enseguida detrás. ¿Qué, chicas? ¿Os pesa el culo? Hola. Vaya siesta, ¿eh? Oye, Elvira, yo quería daros las gracias. ¿Por qué? Por la actitud que tenéis con Liska. Para ella es muy importante sentirse integrada. Aquí en España solo me conoce a mí y a veces me da miedo que se sienta sola. Es una chica muy sensible. En eso se parece a ti. Estoy segura de que podéis ser amigas. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está Sol? Ah, las dejé por ahí. Benja quería hacer pis. Están en las barcas, muy lejos. ¿Estás bien? Sí. Qué tranquilidad, ¿verdad? Liska, ¿te gustan los tatuajes? ¿Tatu qué? Los tatuajes.
Y es que tengo uno. ¿Sí? Sí. ¿Quieres verlo? Sí, sí quieres verlo. Mira. Eliska. Mira. Es imbécil. Me lo ha estropeado todo. Ya. Y sin embargo, ella mira qué bien se lleva con la chica. El pensamiento es más hondo que el mar. Reténlos azul contra azul y absorberá el uno al otro. Qué bonito. ¿De quién es? Emily Dickinson. Una mujer muy desgraciada. Tú eres también escritora, ¿no? Y tu madre dice que tienes mucho talento. ¿Qué va a decir una madre? A mí me gustaría mucho leer una novela tuya. ¿Me la prestas? ¿Mi novela? Sí. No merece la pena. Yo entiendo. A mí también cuesta mucho enseñar lo que hago. Si alguien me ve tocar el piano, me tiemblan las manos y el corazón golpea tan fuerte que ya no oigo música. Solo un bum 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 bum. Pero tú das conciertos. ¿Tú lo superas? Así. Qué remiedo. O te lanzas a piscina o siempre estás mirando nadar otros. Mira. Ah, por fin las malditas pruebas de imprenta. No, es mi novela. ¿Tú qué? Mi novela. Es la primera versión, hay que revisarla. Está un poco larga, pero me gustaría mucho que te la leyeras. Vaya por Dios, o sea que tú también has escrito una novela. No quiero que la publiques. Solo que le eches un vistazo cuando puedas, si puedes, sin ningún compromiso, ¿no? Mira, no te voy a dar ninguna esperanza. Sabes perfectamente que todos tenemos el manuscrito de una novela metido en un cajón. ¿Eh? Venga, las pruebas, Elvira. Sorpresa. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Qué buena estás! Tenemos que decirte una cosa. Es sobre la checa. ¿Qué pasa con la checa? Pues que tienes que hacerlo tú. ¿El qué? Ligártela. Es broma. Elvira, tú le gustas, está clarísimo. Ayer estuvo horas contigo. Es muy pegadita. ¿Estáis enfermas? Estábamos hablando. Bueno, pues le irá el rollo intelectual. Pero esa estaba caliente, te lo digo yo. Si es que tienes más sex appeal del que piensas, hermana. Hola, Elvira. Hola. 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 Me alegro de volver a verte. Bernardo está en su despacho. No, es que no he venido a verle a él. Verás, es que te he traído esta invitación porque esta tarde presento un libro y me encantaría que te pasases. Y después podemos ir a tomar una copa, si te apetece, claro. Pues no voy a poder, porque tengo un lío, mucho trabajo. Ah, ya, vaya. Bueno, pues nada, adiós. Joder, Elvirita. Bueno. Estás irresistible, ¿eh? Y con todos los sexos. Os vais, ya. Tú y tú, las dos. Fuera, os largáis. Nos iremos cuando prometas ligarte a Eliska. Jimena, no puedo. Que sí que puedes. No seas cobarde. ¿Cobarde? Cobarde. 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 No puedo. No puedo. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Ligarme a la novia de mi madre. Es que es asqueroso.
Y además yo soy incapaz de hacer algo así. ¿Pero por qué me lo han pedido mis hermanas? Porque a lo mejor han notado algo. Porque a lo mejor la parte lesbiana que hay en mí sí se siente atraída por el Isca y quiere hacerlo. ¿Tú qué crees? Yo creo que toda niña desea ocupar el lugar de su madre. O sea, ¿qué crees que yo deseo el Isca? No te líes, Elvira. Ya sabes que para mí no eres lesbiana. Ya, no, no, pero es que me están pasando unas cosas muy raras. Hay un hombre que me gusta mucho, pero yo le huyo. Y anoche soñé con mi amiga Piluca Gómez, de cuando yo tenía 5 años, y yo le estaba mirando las bragas a Piluca. O sea, a lo mejor esto es el principio y yo acabo persiguiendo a las mujeres por la calle. ¿Me explico? O sea, a Piluca, con 5 años. Tranquilízate. No puedo respirar. Pues vamos, tranquilízate, mira. Tengo una pastilla en el bolso, ¿me la tomo? No. Ven, ven, mira, abrázame, ¿vale? Tranquila, tranquila. Mi pequeña Elvira. ¿Estás mejor? Tan dulce. Tan neurótica. ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? No lo sé. ¿Me estabas metiendo mano? No, te equivocaste. Te estaba haciendo un test. Quería ver hasta dónde llegaba tu ambigüedad sexual. Ah, venga, venga, relájate, venga. Mira, tómatelo como una, no sé, como una experiencia terapéutica. Pero, ¡Oh, qué buena estás! No, esto no es así. Quiero decir que las relaciones sexuales entre terapeuta y paciente son una cosa muy patológica. ¿Y enamorarse de la novia de tu madre qué? ¿Eso no es patológico? Anda, ven aquí que te voy a quitar todas las dudas en un santiamén. Mira que si se trata de probar mi feminidad, que me parece muy bien, hay muchos hombres que no son mi terapeuta. Bien, pues tú misma. A ver quién encuentras por ahí que conozca mejor que yo tus deseos. ¿Sabes una cosa? No, creo que vuelva. Aquí. Qué bien, me encanta cómo escribes. Muchas gracias. Miguel, te presento a Crespo Boy del Universal. Y hacerte una entrevista para el suplemento de cultura. Encantado. Oye, me disculpáis un momento, Qué bien, pensé que no vendrías. Siento haber llegado tan tarde, es que no he podido venir antes. Bueno, tampoco te has perdido nada. ¿Te vienes a tomar algo? ¿Con ellos? Es que no me van esos rollos. Pues paso de ellos y nos vamos donde tú quieras. ¿Qué te apetece? Me apetece un buen polvo. Oye, vamos a la cama. No. Mucho mejor aquí, de pie. Vale. Vale. Yo quiero que este sea un polvo inolvidable. Tú muy masculino, muy salvaje, ¿vale? Bueno, pues se hará lo que se pueda, ¿vale? Vale. Igual no hace falta que me beses tanto. Tú fóllame. ¿Ya? Fóllame. Sí. 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 ¿Qué pasa? Es que está un poco frío. La pared. Ya. Vamos a la cama. Ya. ¿Por qué no te pones tú encima? ¿Eh? Que yo prefiero debajo y tú encima. Bueno, vale. Sujétame, que yo vea que me puedes. Y llámame puta. ¿Qué? Que me llames puta, tú di puta. ¿Puta? No, hombre, no, pero con más convicción. ¡Puta! ¡Puta, tú di puta! Y métemela ya. Métemela ya, Miguel. Basta ya, basta. Basta. Mira, no sé qué pretendes, pero esto sí no va. Lo siento. Mucho, chol imbécil. Pues
Ya que lo dices, sí. Bastante. ¿Te vas? ¿Qué quieres que haga? No sé, podemos poner un café y hablamos. No, es que no quiero que hablemos. Mira, yo sé que ahora te sientes fatal. Tú a mí me gustas. Yo creo que también te gusto. Y de repente tú vas y lo estropeas. ¿Y por qué? Pues no lo sé. No lo sé. Paso de seguirte el juego, ¿sabes? Miguel. Elvira. ¿Qué haces aquí? Quería verte. Me da mucha envidia verte nadar. ¿Sí? Vas tan seguro, como si nada pudiera hundirte. Yo quiero ser como tú. Eso es cuestión de años. No, tú siempre has sido así. ¿Te puedo preguntar una cosa? Uy, qué peligro. Adelante. Cuando te separaste de mamá, o sea, ¿después la seguías queriendo? Vaya, pregunta más complicada. Pues seguramente sí, de alguna manera. ¿Y nunca pensasteis arreglarlo? Hey, ¿qué es esto? ¿Te he puesto deberes tu psicoanalista? No. La verdad, no creo que tu madre y yo hubiéramos sido felices. Somos demasiado diferentes. Yo soy una especie de ermitaño. Vivo mejor entre mis libros que entre la gente. En eso yo he salido a ti, porque no me entiendo nada con la gente. Bueno, conmigo tampoco me entiendo muy bien. Eres bastante más parecida a tu madre de lo que crees, Elvira. Solo te falta valor para ser tú misma. ¿Y pedir perdón es valiente? Eso es lo más difícil. Anda, venga, vamos a nadar. No he traído bañador ni nada. Nena, no pongas excusas. Sígueme. Venga, alcánzame. Miguel. Hola, ¿qué haces aquí? Pues te estaba esperando porque quería... Te he traído una planta. Caray, es enorme. Bueno, yo te ayudo a subirla, si quieres. Pues... Es que no sé qué decirte. Invitarte a subir puede ser peligroso, ¿no? No, no me avergüences. Por favor. ¿Llevas mucho tiempo esperando? No. 4 o 5 horas. Pasa. Necesita mucha luz. Eso mejor arriba. Espera, deja que ya la llevo. No, ya está bien. ¿Sí? ¿Seguro? Ve. Tienes que regarla 2 veces a la semana, con poca agua, porque si no se ahoga. Pero que la tierra siempre esté húmeda, porque si no pierde el color. Ah, vale, vale. La podas en otoño, le echas un poco de abono de vez en cuando y... A lo mejor te parece una tontería, pero si la hablas se pone preciosa. Son muy sensibles las plantas. Le recitaré poemas de amor todas las noches. Bueno, te he escrito las instrucciones y si tienes una duda puedes llamarme. Le tengo una duda. ¿Cuál? ¿Tienes algún restaurante favorito? Es increíble que estemos tan bien después de lo de ayer, ¿no? Oye, Elvira, te propongo una cosa. Vamos a olvidarnos de lo de ayer y disfrutemos de esta cena, ¿vale? Vale. Es que me cuesta mucho. Me cuesta cuando las cosas me empiezan a ir bien, yo siempre me las apaño para estropearlo. Prometes avisarme si hago el imbécil, ¿verdad? Prometido. Vale. Me encantas cuando sonríes. ¿Ves? Si haces eso yo me pongo nerviosa y no...
¿Y si me miras así más? ¿Cómo? ¿Cómo me estás mirando? A mí me gusta, pero casi es mejor que no lo hagas. No sé mirarte de otra manera. No. ¿Qué? Lo sabía. Lo sabía, pero bueno, esta vez ya sé cómo se va a estropear. Hola, mamá. ¿Qué tal? Hola, cariño. Estás muy guapa. Miguel, esta es mi madre, Sofía, y su novia, Eliska. Hola. Vale. Nos vemos luego. Sí, este también es el restaurante favorito de mi madre. ¿Qué? Así que tu madre es la... Lesbiana, sí. Iba a decir la pianista. Es que he estado en dos conciertos suyos. Pues también es lesbiana, Miguel, y no hagas como que no te importa. ¿Y qué quieres que haga? Miguel, yo sé lo que estás pensando. Que yo ya era bastante rarita como para encima tener una madre tortillera. Que entiendes la empanada mental que tengo, que hay cosas que es mejor saberlas al principio antes de meterse en un lío y que en el fondo tú y yo no nos conocemos. Te lo estás diciendo todo tú sola. ¿Por qué he aprendido a leer la mente de los tíos? Pues solo has acertado en una cosa. Que nos conocemos poco. Sobre todo tú a mí. A mí, a mí la lasaña ya no me apetece nada, ¿eh? Oye, Elvira, para. Querías que te avisara, ¿no? Es que estás intentando estropearlo todo. ¿Y qué? ¿No puedo estropear lo que me dé la gana? Tráiganos la cuenta. No la traiga. Miguel, ni tú ni yo queremos seguir con esta cena. Oye, cómete la lasaña y cállate un rato. ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? Bueno, si no se lleva esto, vomito. Está bien. Lo has conseguido. Me gustas mucho, pero no soy masoquista, ¿sabes? Así que vamos a dejarlo. Es que si no... No, perdona. Es cierto. Mamá... Soy imbécil. ¿Ah, sí? ¿Y qué fue de ese chico tan guapo que estaba contigo? El espantado. ¿Y yo por qué soy así? No tengo la menor idea, cariño. Es carácter. Elvira siente las cosas muy mucho. No, pero yo puedo dejar de llorar, ¿eh? Pero me vendría muy bien una copa. ¿Por qué no vamos a tomar una copa? Haz lo que quieras, pero te recuerdo que mañana hay que madrugar. Hemos quedado con tus hermanas para ir al notario. No eres muy dura. Bueno, ve tú con ella si quieres. Te acompaño yo. Gracias. A ver, Eliska, ¿tú qué ves? ¿Qué gente? No, tú quita a las mujeres, ¿qué quieres? Hombres. Claro, es que no sabes mirar, no son hombres, son pollas. Al acecho. Te voy a enseñar. Verás. Te presento al señor Gran Polla. Es tan grande y está tan encantada. Entra, sale y ya está. O sea, básicamente, si no te has dado cuenta, es que eres tonta. Ay, la polla romántica. Pide caricias y besos y... Después de una hora, cuando tú ya no puedes más, ella está como al principio. Y ya, solo con berros chicos, ya lo sabes. Claro. Si es que se nota. Ay. La polla perfecta. Bonita, lustrosa, cachonda, esa. Gay. No le gustan los chichis y es una especie en aumento, ¿qué? Podemos hacer pedirnos otra copa. Que ya yo soy borracha. No, claro, yo también, pero es el objetivo. Qué bien, ¿no? ¿Así? A la que yo te estoy metiendo un rollo a ti con esto de las pollas, que ni te va ni te viene. Te digo una cosa. A mí, al fin y al cabo, lo de la penetración, la verdad, tampoco me... Vamos a bailar. Y al final tú y yo vamos a ser iguales, ya verás. ¡Que ya me caigo!
Venga, puerta. Ábrete. Me hace siempre, no es porque esté borracha, es una cosa personal. Yo no fumo nunca, pero es que hoy me quema la garganta, pero a mí me gusta. ¿Qué haces? Es que en el pie están todas las partes del cuerpo. Mira, esto es la cabeza. Yo no siento nada, nada en cabeza. Concéntrate. Esto es la espalda. Esto sí que tienes que saber lo que es. Yo sé. ¿No tienes cosquillas? No. ¿Nada? Nada. ¿Cero? Cero. ¡Había mentido! ¡Tío! Es muy divertido. Pero tengo que irme. No te voy a dejar ir. No. No puede ser. No es bien. Soy una mierda. No, tú no eres una mierda. Esto pasó porque tú y yo somos muy bien juntas. A mí me gusta estar contigo. Tú eres muy dulce y muy guapa. Pero yo soy en amor con tu madre y nunca haría daño a ella, ¿sabes? ¿Estás bien? Sí. Eliska, ¿me perdonas? No hay nada a perdonar. Pero no me vas a decir nada a mi madre, ¿verdad? No. Es secreto entre nosotros. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Y ahora duerme. Me voy. No, no, no te vayas. No te puedes quedar hasta que me quede dormida. ¿Dónde está? No, no. No me dijo dónde iba. Vale. Adiós. Es muy tarde. Tengo que irme. ¿No sabes dónde está mi bolsa? En el salón. Eliska, no. No le vas a decir nada a mi madre, ¿verdad? Te prometí, no. No te preocupes. Hola. ¿Sabes qué hora es? He estado muy preocupada. Lo siento. He llamado a todas partes, a la policía, a los hospitales. Ya no sabía qué hacer. Sofía, perdona. Hizo tarde y me quedé con Elvira. He hablado con Elvira. No has estado con ella. Sí, sí. Estuve. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es mi hija la que miente? Eliska, si hay algo, dímelo ahora mismo. ¿Por qué no confías en mí? Porque no dices la verdad. Eliska, puedes hacer con tu vida lo que quieras, entrar y salir cuando te dé la gana. Yo no quiero imponerte nada.
pero tampoco quiero que me mientas. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Pero lo importante ahora es que esto no va bien. ¿Ya no me quieres a tu lado? No, ahora no. Estoy muy cansada. Hola. Hola. Mamá se ha peleado con Eliska. Sí. Ahora voy. Vale. Mami, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Nada. Eliska salió ayer con Elvira a tomar unas copas. Y esta noche no ha dormido en casa. No ha querido decirme ni dónde ha estado ni con quién. Elvira tampoco lo sabe. Qué mal rollo. Bueno, de todas maneras, lo de esta noche no tiene tanta importancia, mamá. ¿Tú crees? Claro. Un desliz puede tenerlo cualquiera. Otra cosa es si hay un problema entre vosotras. Nosotras nos llevamos muy bien. Ya, ya. Bueno, no sé. Yo desde fuera pensaba que a lo mejor hay cosas que pueden ser un problema. No sé. Las diferencias entre vosotras, no solo la edad. Eliska aquí no tiene nada, no conoce a nadie. Tú eres todo su mundo. ¿Pero qué pasa si esto empieza a cambiar? ¿Qué quieres decir? Pues que la vuestra no es una relación entre iguales, mamá. Eliska te debe demasiadas cosas y hasta ahora ha dependido de ti, pero tú le has dado alas y es normal que las use. Me estáis preocupando más de lo que estaba. Bueno, supongo que debo hablar de algunas cosas con Eliska y... Voy a cambiarme o no llegaremos al notario. ¿Y Elvira? No sé. Querida Sofía, cuando leas esto, no estaré más aquí. Siento muy mucho marchar así, pero creo que es mejor para las dos. Pienso que no está un futuro bueno para nosotras. Yo te quiero, pero hay muchas cosas que nos separan. Yo veo claro ahora y... pienso mejor acabar aquí antes de que todo sea mucho más peor. Por favor, no me busques. Te pienso en mi corazón.
¿Cómo está? Bueno, ya le ha hecho efecto el tranquilizante y ahora está dormida. Oh. Es por mi culpa. Yo tengo la culpa. Venga, Elvira. Oja, no digas bobadas. No tienes ni idea. Yo intenté enrollarme con el Isca. ¿Que te enrollaste con el Isca? Ella me dijo que no, pero yo le hice prometer que no se lo iba a decir a mamá. Y no se lo dijo y se pelearon. Y yo tampoco dije nada y por eso mamá está así. Santo Dios, qué familia me ha tocado. Ya estoy aquí. ¿Cómo sigue mamá? Fatal. Pero mujer, ¿qué haces? ¿Eso es para mamá? Bueno, es que yo también necesito un tranquilizante. He cogido esto del buzón. Voy a pasar a verla. Está claro que tenemos que ponernos de acuerdo para cuidarla, ¿eh? Mirad lo que hay aquí. Una carta de Lisca. Hay que llevársela a mamá. ¿Qué dices? ¿No ves que igual escribe que no quiere volver a verla y se nos deprime más? Claro. Venga, ábrela. No. Esto es de mamá. No, vale. ¿Qué? ¿Qué dice? Pues dice que ha vuelto a Praga. Se preocupa por mamá y dice que está arreglando los papeles para devolverle el dinero que le prestó. Pues eso es que se va a quedar a vivir allí. Vaya mierda. Ay, qué mal. No, solo hay que ir a buscarla y traerla para que esté con mamá. ¿A dónde quieres ir? ¿A la República Checa? A donde haga falta, Sol. Las tres. No seas absurda. Además, yo no puedo. Solo me faltaba eso ahora, con lo mal que estoy con Raúl. Pues, ¿qué otra cosa podemos hacer por mamá? Nada, nos vamos, ya está. Qué bien, ¿no? Qué fuerte, qué asertiva. Debe ser esa pastilla. ¿Qué? Que quería hacer una llamada. Ay, Elvira, no entres otra vez. Toma, llama desde mi móvil. Hola, Miguel, soy Elvira. Elvira, no sé si estás en casa y si estás... Es normal que no cojas el teléfono. Hace meses que no sé nada de ti. Supongo que no quieres volver a verme. Y yo lo entiendo. Yo, si pudiera, tampoco... Querría volver a verme, pero... En fin. Solo quiero que sepas que, aunque lo he hecho fatal, conocerte es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Claro, que tú dirás que si esas de las mejores, ¿cómo serán las peores? Pero es igual, Miguel. Me gustas mucho y siento no poder ser de otra manera. Te preguntarás por qué te cuento todo esto. Bueno, es que... Voy a coger un avión. Y como sé que se va a caer... Pues no quería matarme sin que lo supieras. Elvira. Elvira. ¿Que esto cuesta dinero? Bueno, pues si Benja se pone malo, no sé, llamas al médico, ¿no? Chico, ¿es que? Por ahí. Oye, lo siento muchísimo, ¿eh? Pero de verdad, te juro que no es culpa mía. Vaya. Es el histérico de mi marido, que es un marido y no deja de llamarme. Así que peléate con él y no conmigo. No voy a pelearme con nadie. ¿No? No. Pues te he dado un golpe bien fuerte, mira la aleta. Ya lo veo. Bueno, peor está el tuyo. ¿Eh? Oye, no sabes cómo te agradezco que nos lleves. Pues os llevaría hasta Praga, encantado. Tengo que trabajar. Claro. ¿Cómo decías que se llamaba tu empresa? Plántate. Qué buena idea. Oye, pues me tendrás que dar tu teléfono, ¿no? Para lo de los papeles y eso. Claro. Thank you.
aquí, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a preguntar en secretaría. ¿Tú crees que van a tener la ficha de todos los antiguos alumnos? Oye, mira. Parece que Liska no es solo una antigua alumna. Oye, de verdad, yo creo que esto no es... ¿Por qué no nos vamos? Seguro que no es aquí. Elvira. Bien. ¿Veis cómo nos hemos equivocado? Hello. We are looking for Eliska. Eliska, la pianista. Eliska. Eliska. ¿Qué? Hola. ¿Qué hacéis aquí? Veníamos a hablar contigo. Sí, pero no sabíamos qué pasa. No sabíamos. Oye, Eliska, son mis hermanos. Ella es mi abuela. Cuida a mis hermanos. Mis padres se murieron en accidente no mucho atrás. Sí, ya te hace raro, poco ya. Es un puñado de familia, ¿no? Sentaros. ¿Můžu vám přinést něco k pití, nebo nějakého panáka, nebo něco? Pregunta que si queréis tomar alguna cosa. Ah, no, muchas gracias. No. Yo sí, yo un vaso de agua, que es que tengo la boca seca. Vodu. Vodu, vodičku. Sí. Ale to bude. Bueno, a ver por dónde empezamos. Hemos venido hasta aquí para pedirte que vuelvas con mamá. Tady. Gracias. Vodičku. Stačí. Supongo que te importa una mierda que ahora estemos aquí muy arrepentidas, pero... Elvira, yo... No, déjame terminar, por favor. No pienses en nosotras. Piensa en mamá. El concierto fue un desastre. Se desmayó. ¿Pero qué le pasa? ¿Está enferma? Está deprimida. Eliska, te echa muchísimo de menos. Lo siento mucho que Sofía sea triste. Yo tampoco soy bien. Es que... De verdad quiero mucho a vuestra madre. Cuando conocí a Sofía tenía miedo de cambiar tanto su vida. Pero... Vuestra madre es alguien... Muy valiente. Ella dijo, si me pasa esto, ¿por qué no aceptar? Pues entonces vente con nosotras. No puede ser. Aquí es mi vida, mi sitio, mi familia. Aquí soy alguien. Allí no soy nadie. Pero te equivocas. Para mamá lo eres todo. Venga, Eliska, por favor. ¿Qué podemos hacer para convencerte? No insistir. Yo he pensado mucho y decisión no cambia. Anything with me? ¿Está bien? ¿Sí? Vale. ¿No? Oye, ¿vosotras no venís? No. Nosotras vamos a hacer el equipaje. O sea que ya está, ya nos rendimos. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? No sé, ¿nos quedamos aquí llorando o qué? Además, voy a ver si consigo que él le diga algo a su hermana. ¿Vale? Venga, luego os cuento. A ver. No me lo puedo creer. Es así, Elvis. Hay que saber reconocer cuando se ha perdido. Lo mejor que podemos hacer es volver a Madrid y cuidar de mamá. ¿Vamos al hotel? Me voy a quedar a dar un paseo, ¿vale? Vale.
¿Y Sol? Confraternizando con el pueblo checo. ¿Vamos a tomar algo? Hay que celebrarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo voy a aprovechar este punto lanzado que me ha dado y voy a arreglar un par de asuntos que... ¿Me dejas las llaves del coche? Todo tuyo, nena. ¿Tu hermana tiene carnet de conducir? ¿Qué va? Si nunca consiguió aprobar el examen. La desaparecida en combate. Dichosos los ojos. Pensábamos que te había abducido un ovni. Lo siento mucho, Bernardo. Escucha, yo he venido... No, mira, escúchame tú, Elvirita. No sé si te has pensado que esto es un club de vacaciones o algo así, pero estás muy equivocada. ¿Y dónde te has metido? Espero que tengas una justificación muy convincente, porque desde ya te digo que no me va a valer. Pues la tengo, pero no te la voy a contar. Mira, no me calientes... ¿Qué, qué? ¿Me vas a despedir? ¿Adelante? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Bernardo? ¿Es que no quiero seguir trabajando para ti? Que los tipos como tú sois los peores. Te exprimen, te sacan la sangre, te pagan una mierda y encima parece que lo hacen por tu bien. Yo prefiero morirme de hambre. Y además, no creo. Porque un curro tan malo como este es muy fácil de encontrar. Elvira, te vas a arrepentir. Lo dudo. Pero si alguna vez me arrepiento, nunca te vas a enterar. ¿Ernesto? Elvira, sabía que volverías. Muy bien que entres y me violes, pero me acabo de afeitar, ¿vale? ¿Eh? Tengo que confesarte una cosa. ¿Qué? He leído la novela. ¿Cómo? ¿La cogí en la editorial? ¡Ese cerdo! Me ha gustado. ¿Me oyes? ¿Qué? Que me ha gustado. ¿En serio? Sí, mucho. Es muy buena. Y además es original y divertida. Y es una historia que está bien resuelta. No sé, te engancha desde el principio. hay un editor que es muy amigo mío que estoy seguro que le va a encantar. ¿A un editor? Sí. Has escrito una novela. Supongo que te interesará publicarla, ¿no? Imagínate que la llevamos y no la publica. Es horrible. Ni siquiera enchufada. Pero si la llevamos y la publica, ¿cómo sé que es porque le ha gustado? Y no porque te está haciendo un favor. Basta, basta. Basta, basta, por favor. Tienes razón. Basta. Es que no puedo evitarlo. No sé cómo puedo gustarte tanto. No lo entiendo. Me gustas porque estás muy buena. Y por estas tetas. Por este culo. No. Te gusto. ¿Qué? Porque has leído la novela y sabes que tengo talento. Deja que yo soy más fuerte que mamá. Un machote. Bueno, ahora ponemos la tierra bien alrededor, bien fuerte, para que no se tuerza. Tráeme ese saco, por favor.
Qué bien te ha sentado el divorcio, hija. Estás estupenda. Por fin pareces de tu edad. Bueno, a lo mejor es que me estoy ocupando un poquito más de mí. ¿Qué te parece, Javier? Bueno, un jardinero maravilloso. En serio, es encantador. ¿Y tienes sed? Déjalo, lo serviré yo. Ay, sí. Me voy a hacer la suegra ideal. Pues tú acompáñame a poner la mesa. Javier, una cerveza. Benja, ven, ayúdame con el jardín. ¿Qué tal? Benja parece encantado con Javier. Es que lo está. Al único al que no le cae bien es a Raúl. Lógico. Sí. Teme que convierta a su hijo en un ecologista radical. ¿Sabes? Que en lugar de estudiar derecho y entrar en el bufete familiar, pues se vaya por ahí. No, o sea, a curar vacas locas. No entiendo cómo estuviste tanto tiempo con él. Si es un facha. Pues votaba socialista. Pues eso. Mira lo que traigo. Usa las que yo soy. ¡Ay, qué asco! Abro yo. No es necesario. De verdad. Que no seas boba. Si tarde o temprano tenía que hacerlo. En serio. Elisca, hay un telegrama para ti. Lo tiene mi madre. ¿Qué de mierda tienes, Sol? ¡Pepito! Pensé que había muerto. ¿Qué hace aquí? ¿Pero qué dices? ¡Es mío! ¡Este es mío! Sí. Es una orden de expulsión. ¿Qué pasa? Que echan a Elisca del país. A la policía. ¿Por qué? Porque soy inmigrante ilegal, no tengo trabajo, beca tampoco. ¿Qué se podía hacer? Con eso en la mano, ya nada. Pues se nos tiene que ocurrir algo. Bueno, bueno, bueno. Esta maravilla está diciendo cómeme. ¿Aún nos habéis sentado? Tengo una idea. Tú no estás casado, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Te ha entrado prisa? Más o menos. Sí, quiero. Bueno, una vez terminado el acto, a mí me gustaría decir unas palabritas. Para mí, este es un momento privilegiado. La oportunidad de unir con el profundo vínculo del matrimonio a personas de distintas nacionalidades. Y nada más. Ahora los enamorados pueden besarse.
del plaza.